¿Sabéis cada uno lo que tenemos que hacer? Los cuatro de Alpha Kai, Emilio y José, el centro. El chaval que va a venir por ti, Caja Granada. Carlos, estas dos. Hace falta uno que saque centro de diagnóstico, que va a ser tú. ¿Vale? Esta. Importante hoy. No podemos entrar por el túnel de vestuario una vez que ya estén aquí los equipos. Durante el calentamiento no nos podemos poner entre las zonas técnicas. Pasamos de uno a otro, pero siempre detrás de la zona delimitada para los fotógrafos. ¿Centro de diagnóstico? Bueno, pues nosotros venimos como 4 horas antes, empezamos a sacar toda la publicidad estática que se pone sobre el césped y empezamos a distribuirla. Y la idea es que cuando ya llega el equipo visitante, unas 2 horas antes, ya esté todo preparado para que no haya problemas ni gente andando por medio. Somos 16 personas, unas personas están en palcos, otras están en los palcos VIP. Y el resto, 14, estamos sobre césped, pues ya cada uno tiene su publicidad que quitar y que poner para que hacerlo, como digo, en un tiempo lo más reducido posible. Bueno, nosotros normalmente lo que hacemos en cada partido es llegamos bastante tiempo antes para ver, bueno, pues si todos los equipos tecnológicos que aquí hay instalados funcionan correctamente. Encendemos el marcador, la secuencia de encendido del videomarcador, y a continuación empezamos a insertar aquellos vídeos, ráfagas y demás que hemos estado preparando durante la semana. Luego personalizamos de última hora algunas cuestiones relacionadas con las alineaciones y demás antes del partido, porque las alineaciones se nos dan una hora antes y por lo tanto nosotros tenemos que meter esas alineaciones en el grafismo. Nyon, Brahimi, El Arabi, Buonanotte, Recio, Diakaté, Angulo, Iturra, Pereira y Murillo. La verdad es que estamos de buena hora buena, pues no tenemos que hacer ningún cambio en la misma alineación del último partido en casa. Alberto, que es el operador de estadísticas y el diseñador gráfico que ha preparado todo el grafismo, pues lo que está haciendo precisamente es con las alineaciones, colocando los jugadores que salen titulares y los reservas. Granada, muy buenos días, bienvenidos al Estadio de los Cármenes. Yo suelo llegar una hora antes del partido, vengo a lo que es el equipo de sonido, hacemos la prueba de sonido y ya esperamos hasta cuando faltan aproximadamente 30-35 minutos que comenzamos a lanzar lo que es la publicidad. Recordad, ya podéis recoger vuestra tarjeta 15 minutos antes del partido comenzamos ya a animar a la gente. A continuación presentamos a los equipos, primero equipo visitante, después el equipo local. Con el número 13, Roberto. Con el número 2, Mion. El momento más crítico, desde que salen los dos equipos, se saludan y se hacen la foto, hasta que pita el árbitro, porque es cuando tenemos que quitar todo sin que se vea y sin estar por medio de fotos ni de nada. Momentos más emocionantes, sin lugar a dudas, cuando suena el himno del Granada Club de Fútbol, cuando decimos la frase "Vamos Granada", y a partir de ese momento los 20.000 espectadores que llenan los Cármenes comienzan a cantar casi a capela el himno de este club. ¡Vamos Granada! Empieza el pitido inicial, cambia la dinámica. La dinámica se convierte en dos trabajos. Uno, controlar lo que la cámara nos está ofreciendo para sacar al público, y luego meter todas las vicisitudes que pasan en un partido. En un partido ocurre de todo.
Llevamos el control de las faltas recibidas, de las faltas cometidas, de fueras de juego, de corners, de todo lo que nos permite alimentar la base de datos con datos. La posesión, llevamos la posesión de cada equipo con un software que nos permite llevarlo para que cuando el partido comience el espectador siempre tenga información. In December, drinking hot chatter, I'd look psychotic in a balaclava. Winter's cold is too much to handle. Pinch of crabs, a pinch of your sandals. In December, drinking hot chatter, looking down your glasses at that eye. Quitar el final de la primera parte, salimos rápidamente y tenemos que tenernos puesto también la publicidad. Ya estamos pendientes sobre todo de lo que son los cambios que hace cada equipo, anunciar el jugador que se retira del terreno de juego y el que entra en su lugar. Cambio en el Getafe, se retira con el número 14 León y entra con el número 21 Nietzsche. Somos los que montamos el escenario y desmontamos el escenario antes y después de la función, básicamente, y estamos pendientes de que todo el atrezzo esté en su momento, en su sitio. Thank you.